Si pudieras conocer a un artista latino, ¿cuál sería? Ozuna. Duh. ¿Cuál es tu canción favorita de Ozuna? I think it's Tell Me You Love Me. Dime que tú Tell me Me You Love Me. quieres. Se me mere mere Yes. mire mire mira. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a otro episodio en mi mundo. Si esta es tu primera vez en mi canal, por favor, hit that subscribe button for me and turn on the notification bell to get alerted when new videos drop. Hoy vamos a estar haciendo un facial. ¿Qué vas a usar? Aztec clay mask. ¿Ya has usado ese producto anteriormente? ¿Ya has usado ese producto anteriormente? What? ¿Have you used that product before? Sí, yo tengo y tú también. Sí, lo he usado y tú también. No te entendí de la forma que tú lo dijiste, sí. ¿Estás lista? Vamos a ver lo que me va a hacer esta mujer, ¿verdad? Ella es calladita. Ella no es así, ella no es así. No sé quién la cambió. ¿Qué es eso, guacamole? No. Eat No lo quiero. ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo tú sabes que no lo quiero? Sí. Porque no es comida. No es comida por eso. Entonces, mientras tú me haces el facial, ¿qué tal si yo te hago unas preguntas? ¿Talita o no es Talita? Estoy lista. ¿Estás lista? Ok. Mi primera pregunta es, ¿por qué quisiste aprender español? Porque yo quiero ser bilingüe. Bilingüe, ok. ¿Por qué no otro idioma? Porque yo tengo más razones aprender español. ¿Cuáles son esas razones? Porque yo quiero, I want to be able to. Continue, I did not try to explain. I was trying to say it for you. Yo quiero, podría, doesn't make Just sense. stop, just stop. Yo quiero poder que hablar con tus hijas. Porque tú quieres hablar con mis hijas. Esa es una de tus razones. Pero mira, antes de que tú me conocieras a mí, ¿verdad? Tú ya querías aprender español. ¿Cuáles eran tus razones por querer aprenderlo antes que me conocieras a mí? Before you, Yeah. porque me encanta la idioma. Oh, ¿te gusta el idioma? Sí. Entonces, ¿nunca has querido aprender otro idioma aparte de español? No, ¿Solo español? solo español. Ok, si pudieras vivir en un país latino para toda la vida, ¿cuál sería? Puerto Rico. ¿Aquí? ¿Por toda la vida? Nah, Colombia. ¿Colombia? Sí. ¿Por toda la vida? No sé por qué. I've never been. Nunca. Yo nunca he estado. Yo nunca he estado en Colombia, pero quiero visitar. Okay, ¿y qué tal si visitas y no te gusta? What if I visited that I don't like? What if you visit and you don't like it? Yo tengo ver. Yo tengo ver. I have to see. Tengo que ver. Tengo que ver. I always forget to say que. Always. Okay, ¿qué parte de Colombia quieres visitar? Medellín. Medellín. ¿Por Medellín. qué Medellín? ¿Por Medellín. qué Medellín? Medellín. Es Medellín. I know how to say It's Medellín. not What is Medellín. it? Medellín. Medellín. Jean. Like jean that you wear. Yeah, it's Medellín. And how you say it in Spanish? That is how you say it in It's Spanish. Medellín. It is not. That's not how my tutor Hey, pronounces it. where your tutor from? Medellín. That's where she from? Yes. All right, it's Medellín.
Okay, entonces Medellín, Medellín. Medellín. All right, Medellín. ¿Por qué quieres visitar Medellín? Porque, porque de fotos es Cantiño, yo parece muy bonita. Parece muy bonita. parece muy bonito. Bonito. Okay, entonces, ya visitaste Puerto Rico, ya visitaste Nicaragua. Oh, ya visitaste Cuba también. Y sí, me encanta Cuba. Okay, entonces tu otro destino será Todo americano latino, ¿cómo se dice? All of them. toda América Latina. Sí, todo americano latino. Pero quiero saber si va a ser Medellín primero o qué otro lugar piensas visitar después de Puerto Rico. Probablemente Costa Rica porque tu familia. Yo también quiero visitar Costa Rica porque tengo familiares ahí, tengo una prima y tengo una, básicamente tengo varias primas que están viviendo en Costa Rica, entonces yo también quiero visitar. Aunque Costa Rica queda cerca de Nicaragua, nunca he visitado, entonces yo no quiero visitar. Costa Rica y Nicaragua tienen una rivalidad desde yo no sé hace cuánto. Pero los costarricenses no les cae bien los nicaragüenses y supuestamente los nicaragüenses no le caen bien a los costarricenses. ¿Por qué pasó eso? Yo no sé honestamente. ¿Alguna vez pensaste que ibas a tener un novio latino? Sí. ¿Cómo sabías? Porque no sé, yo quiso I don't know, keep talking. yo quiso uno, pero voy a decir quiso uno, Yo quise uno. yo quise uno. Okay, pero cuando querías uno, ¿de qué lugar querías que fuera tu novio? No importa. No importaba. No. Ah, solo querías que fuera latino. Sí, pero también yo quise un novio de acento jamaican, Acento jamaiquino. jamaiquino. Y yo tengo los dos. Yo te voy a hacer a ti. Sí, fue accidente. Fue un accidente. ¿Qué es lo que te gusta más de la cultura latina? Me gusta es, no sé, I like. Just talk. Just talk. Me gusta. Es muy tranquila, la comida, la música, todo. Y la gente son muy amables. ¿Cuál es tu canción favorita latina? Muy difícil. Es la que se te viene primero. Ahora mismo, Calma, Foruco y Pedro Capo. Oh, ¿cómo se llama la canción? Calma. Calma. Si pudieras conocer a un artista latino, ¿cuál sería? Ozuna. Duh. ¿Por qué Ozuna? Porque me encanta la música. Porque me encanta su música. Sí, me encanta su música. Okay. ¿Cuál es tu canción favorita de Ozuna? Man, I can't think of it right now. Hold on. I gotta look it up. Was it, I think it's Tell Me You Love Me. Dime que tú Tell me Me You Love Me. Yes. quieres. Se le mere Yes. mere vire vire vira. Nos vivimos enamorando día a día. Sigue. Sigue. She's so lame, bro. ¿Cómo se dice shy? Tímida. Tímida. Eres tímida. Estoy muy tímida. Soy muy tímida. Soy muy tímida. Si pudieras aprender otro idioma, ¿cuál sería? Después español, portugués. Portugués. Portugués, sí. Y
I'm gonna say this part in English. No, todo en español. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Aquí estamos en Puerto Rico, hablamos español. I know, but I'm going to explain to them what are my struggles with Spanish. And I'm be struggling trying to tell them what my struggles are. That's Spanish when you're trying to learn your struggle. Yes. I'm here to help. I'm here to help. I'm here to help. Yeah. So you struggle. Yeah. Best, les voy a decir algo. Esto es el problema con Shahara, que ella prefiere cambiar cuando ella no se siente confortable, ¿verdad? Siempre cambia a inglés en vez de tratar de decir la palabra, en vez de tratar de decir su oración lo más mejor que ella puede, ¿verdad? Prefiere decirlo en inglés. No hagan eso. No hagan eso. No importa cuántas veces se equivoquen. Siguen hablando español, especialmente si tienen a alguien ahí para ayudarlos y corregirlos. ¿Ves que yo traté de ayudarla y ella rehúsa que yo la ayude? Este es un ejemplo con la Shahada y no es la primera vez. Es mi reto, mi challenge. Reto. Mi reto. Yeah, mi reto, es mi reto. Mi reto. Mi reto. Mm-hmm. Mi reto es hablando en español. Es muy difícil para mí porque yo sé mucho vocabulario, pero no practico hablando. See, I keep looking at you for me to tell me if I'm saying it right. You don't need, just talk. I'm understanding what you're saying, and the people then probably understand you too. Pero yo quiero ser correcto, estar correcto. Pero si tú, ¿cómo quieres estar siempre diciendo las palabras bien si no eres fluido aún? ¿Tú piensas que solo por saber bastantes palabras y cosas así siempre vas a estar diciendo las cosas correctamente? No, tú no quieres equivocarte nunca. Eso es lo que me estás diciendo. Pues. voy a practicar. En eso, pero tengo que hacer mejor y tengo que escuchar mi novia. ¿Tú, mi novia? Novio. Ok, miren, yo siempre trato de ayudar a Shahada, ¿verdad? Pero ella se rehúsa, Este es un ejemplo de ella rehusando que yo la ayude. En vez de que solo diga, pues, si no, bla, 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 que hable. Ella prefiere no hablar porque no se siente confortable. Para toda mi gente ahí que está tratando de aprender español, man. Uno tiene que salirse de su comfort zone, de su área confortable para poder hablar el idioma. No importa si te equivocas o como sea. Yo también, aunque soy fluido, yo me equivoco. Y me imagino que bastante gente puede decir lo mismo también que habla español. Ellos se equivocan igualmente. Nadie es perfecto. Ustedes no son y nosotros no somos. ¿Me entiende? Aunque el español nuestro es nuestro idioma, también como latinos nos equivocamos a veces cuando decimos algunas palabras. So I can tell you when you don't say your sentence, I will correct you. Consigo nerviosa cuando gente hablar conmigo en español porque entiendo, pero no sé qué decir. Yo me pongo muy nerviosa cuando la gente me habla en español. Entiendo, pero no sé qué decir o responder. Porque sí, pero tú dices que tú sabes bastantes palabras, que tu vocabulario es grande, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo no vas a saber qué decir o qué responder? I freeze.
¿Y por qué? Porque Los nervios. sí, Y todo el tiempo. todo el tiempo. Entonces, cuánto tiempo tú crees que vas a seguir así? Necesito practicar más para siento más Para cómodo. sentirme más cómoda. Cómoda. O cómodo, yes. Okay, ¿y has estado practicando? Practicando contigo. Tú no has estado practicando conmigo. Sí. ¿Has estado practicando? No practico, pero yo practico escribiendo con gente en what's the app called? Online. Y practico hablando con gente online, pero no es it's not the same. No es lo mismo. No es lo mismo como hablando con gente enfrente de mí. Okay. Porque yo Envío. envío mensajes de voice messages, mensajes Mensajes de voz. de voz. Y yo tengo más tiempo De to fix or to correct myself, corregirme. de corregirme, which is not realistic. Okay, pero mi pregunta otra vez, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Puerto Rico? No, 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 no. No, yo quiero que ustedes sepan ahora. No, mírala. ¿Cuánto? Respóndeme. Respóndeme. One. No, solo responde esto. ¿Cuánto tiempo llevas en Puerto Rico? 2 semanas. 2 semanas. Ok. De los 14 días que llevas aquí en Puerto Rico, ¿cuántas veces has hablado español con otras gentes? Tres. 3 veces. Sí. ¿Por cuánto tiempo? No largo, No mucho tiempo. no mucho tiempo. Gente will see that I'm uncomfortable and start speaking to me in English if they know it. A veces la gente mira que estoy inconfortable y me hablan en inglés. Sí, y so I talk in English. So yo hablo en inglés porque yo estoy muy más como cómoda y sí. Entonces, pero tú viniendo aquí a Puerto Rico y queriendo hablar español, ¿por qué dejas que la gente te hable en inglés? Yo sé, bebé. Yo sé. Necesito practicar hablando. Okay, mi pregunta ahora para finalizar este video, ¿verdad? ¿Tú crees que en el tiempo que vamos a estar viviendo aquí, después de que nos vayamos de Puerto Rico, vas a ser fluido? Sí. ¿Estás segura? Segura. ¿Qué tal? ¿Cuánto por ciento? 200. 200%. Okay, ya la escucharon, ¿verdad? Like, we're gonna hold Shahada accountable to her words. She said that she's 200% sure that she gonna be fluent in Spanish by the time she leave Puerto Rico. I want to see who is gonna be like fluent by the time they leave from here. Like, how my kid's Spanish gonna be and how different Shahada Spanish gonna be. And I want to see if she gonna be picking up on like a Puerto Rican accent.
But well, I am sharing my struggle with you guys. Like, this is like my real struggle, and I know a lot of you guys out there like are going through the same things and have like the same struggles that I'm having. Like, I'm sharing my embarrassment, my everything with you guys. If this is not much embarrassing, like, yeah. By the way, one of our YouTube subscribers, I think her name is Amanda, asked us what's to do like the ending part for Dave's song, like before we end the video, and I told her that I promised her that we was going to do it. So she wanted us to like sing the ending and then let the song come in. You wanna do it for her? How's the song go again? Life too fly to be stressing. Throw troubles away and take your blessings. Every day is a new lesson. I'm not perfect, but I am. Watch me fade away. Life too fly to be stressing. Throw trouble away and take your blessing. Every day is a new lesson. I'm not perfect, but I am progressing. Always shoot my shot, they step up, then I fade away. Music like the only high to get me through the day. Drop a lot of hitters, I ain't knocking what you say.